Y ya saben, siempre los links de los creadores quedan abajo en la descripción. Luz, necesito que veas esto. ¡Wow! ¡Wow! ¡Amity! ¡Se ve increíble! Estoy segura de que a tu crush le encantaría. ¿Por qué es tan tonta? Te extrañé mucho, mami. También te extrañé, mija. Así que, Camila, ¿tu esposo está muerto o...? ¡Divorciada! Interesante. Bien, me gusta eso en una mujer. Oh, ¿qué? ¿Ah? Espera, ¿qué? ¿Qué pasa aquí? Eda, ¿qué carajo fue eso? Una cosita llamada coquetear. Deberías ser más sutil. ¿Unos momentos después? Necesito su ayuda, chicos. No sé cómo invitarle a una cita. Deberías pensar en una invitación en grande. ¿Cómo qué? Crear un grupo de abominaciones, sosteniendo un ramo y un cartel diciendo que la invite a salir. No, no debe ser algo cliché que muestre tu poder y riqueza. Debe ser algo que le hable directamente a Luz y que demuestre que estás dispuesta a poner tu dignidad en un juego por ella. Así que, ¿qué querías mostrarme? Luz, si sales conmigo, prometo amarte como ninguna otra nutria lo haría. ¡Oh, Dios mío! ¡Es lo más hermoso que he visto! Ella está aquí. ¡Oh, my God! ¡Sé cool! ¡Es cool! ¡Todo ok! ¡Puedes hacerlo! ¡Mantén la calma! ¡Amity! ¡Sí! ¡Luz! Tranquila, está bien si estás asustada. Los doctores o curanderos pueden dar mucho miedo. Bueno, los curanderos no son tan... Puedes sostener mi mano si quieres. ¿Sostener mano? Ok. Ok, me duele mucho. Venga acá esa mano. Y eso es todo, mis pequeños y pequeñas sinvergüenzas. Pues para variarles un poquito, esta vez traje un cómic de The Old House. A ver qué tal les parece. Ya voy al corriente con esta serie, por eso saco cómics. Yo no saco cómics y no he visto la serie porque no me gustan los spoilers. Y esta serie me está gustando. Me gusta el personaje de Luz, aunque me desespera un poco que sea tan tonta y tan impulsiva. O sea... Spoiler, aquí voy a decir spoiler del último capítulo. Quiere robarle algo al ser más poderoso en su castillo donde está todo controlado. ¿Qué puede salir mal, verdad? Sí, o sea, hay un límite para ser tan impulsivo y tonto. Y hay que pensar un poquito. Y me gusta el personaje, es carismático, pero ese detallito no me gusta tanto. Que me gustó que le dieran consecuencias. Sí, tuvo pedos por eso. No salió... no salió bien. Bueno, sí salió bien. Pero en fin, no hablo más, ya después veremos qué tal les parece.